Sí. Mi nombre es Angeli Pernilla, estudiante de la Universidad Católica del Táchira. Me encuentro detenida en este momento en el Hospital Central de San Cristóbal. Me están haciendo exámenes médicos porque mi salud es muy, mi estado de salud es muy débil. Tengo golpes en todo el cuerpo, moretones. Estoy esposada en una cama como si fuera una delincuente. Soy estudiante y mi único delito es querer un mejor país. Mi familia es perseguida política. Mi papá es preso político. Él se llama Ángel Pernilla. Todo lo que está pasando, parte de la culpa del por qué estoy aquí esposada, es por las autoridades de la Universidad Católica del Táchira, que cerraron las puertas y no pude refugiarme dentro de mi propia universidad. Aparte de que pago para estar ahí, es mi segunda casa y es mi casa de estudio. Yo quiero denunciar que estoy esposada, que estoy maltratada, que me han amenazado. Sé que cuando llegue al cuartel, al comando, puede ser que me regañen, puede ser que pase algo. Yo quiero salir de aquí porque yo no soy una delincuente. Me pusieron como si yo fuera con superpoderes. Yo golpeé y amenacé, quemé motos, más de 90 policías. A la vez les tiré pupitres, les di con piedras, les di con cabillas, metieron explosivos en un bolso que yo no tenía, metieron miguelitos. Es un delito tener una bandera de Venezuela, una bandera tricolor. Yo soy